Buenos días, good morning, happy Sabbath, feliz sábado. I got it. El título del sermón de hoy en día, the title of today's sermon, es Jesús nunca se rinde por ti. Jesus will not give up on you. Sorry. ¿Cuántos de ustedes creen eso? How many of you believe that? Amen. That Jesus will not give up on us. I recently heard a story of a man in China. Recién escuché una historia de un señor en la China. No sé cuántos de ustedes han escuchado. I don't know how many of you have heard of the story of the man who lost his son. Un hombre que perdió a su hijo fue secuestrado. He was kidnapped. And this happened back in 1997. Esto pasó en 1997. Cuando el hijo nomás tenía dos años. His son was only 2 years old. And the man's name is Guo Gangtang. El señor se llama Guo Gangtang. Guo Gangtang, when he realized his son had been kidnapped, he started a desperate search for his son. Comenzó a buscar por su hijo desesperadamente. He put on his motorbike 2 flags with pictures of his son. Puso en su moto 2 banderas con la foto del rostro de su hijo y fue de pueblo en pueblo. He started to go from town to town. And he ended up searching for his son for 24 years. Él terminó buscando su hijo por 24 años. He went approximately 300,000 miles, aproximadamente 300,000 millas. Y al fin, finally, in 2021, he was reunited with his son. Al fin, en el año 2021, fue el reencuentro con su hijo, que ahora ya tenía más edad. He was older now. And in the process, en el proceso, Guo Gangtang helped about 100 other trafficked children. Otros, Guo Gangtang ayudó a otros 100 niños que habían sido también secuestrados ser reencontrados con sus familias. So in the interim, he helped about 100 trafficked children be reunited with their family as well. And that's just one example. Eso es solo un ejemplo of a man doing everything he can. Un hombre haciendo todo lo posible por su hijo. He had to quit his job. Él renunció de su trabajo. He was mugged several times. Lo asaltaron varias veces y tuvo que rogar por dinero. Durmió debajo de puentes. He had to beg for money. He slept under bridges. But it was all worth it. Todo valió la pena when he finally found his son. Cuando al fin encontró su hijo. So, is God looking for us? Is Dios está buscando por nosotros? Yes. Does God get tired of searching for us? ¿Dios se rinde buscándonos? No. It's passion. Es la pasión de Dios. It's his passion to look for us. Es la pasión de Dios buscarnos. Now, how do we find God? ¿Cómo encontramos a Dios? The answer is right in front of us. La respuesta está acá enfrente de nosotros. If you want to find God, si quieres encontrar a Dios, it starts right here. Comienza acá, en su palabra, in his word. Amen, amen. Amen. I want to share the scripture reading one more time. Quiero, si podemos leer la lectura bíblica una vez más, en Mateo 24, 29 al 30. There is one sign that hasn't occurred, and we're waiting right before the coming of Jesus. Hay un señal que no ha acontecido antes de la venida de Jesús. Because we understand that the sun has darkened, the stars has fallen. Entendemos que el sol ya se oscureció, las estrellas cayeron. Pero este que está subrayado, the one that's underlined, that says, que dice, the powers of the heavens shall be shaken.
perdón, en español dice, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Church family, has that happened? ¿Eso ha pasado, familia, iglesia? No, eso no ha pasado. Y esa es la última señal. That is the last sign before Jesus returns. Antes de que Jesús venga. Because immediately after, it says, and then shall appear the sign of the Son of Man in heaven. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. As soon as that happens. We're waiting for that. Estamos esperando eso. Can you imagine what it is for the, what, how does it say? For the heavens to be shaken. ¿Se pueden imaginar qué es que las potencias del cielo sean conmovidas? What does that mean? ¿Qué significa eso? How will it be? ¿Cómo será? Hay una teoría. There's one theory. Now, I'm not giving dates. No estoy dando fechas, right? But just one theory is that there's an asteroid called Apophis. Hay una meteorita que se llama Apophis que o va a darle a la Tierra. It's going to hit the earth or pass really close to the earth 5 years from now. Dentro de 5 años dice que o le va a dar a la Tierra o va a pasar bien cerca de la Tierra. Now, can you imagine? I'm not trying to scare anybody. No quiero asustar a nadie. But it's just one theory. Es una idea, una teoría. If we see that, and maybe it hits the moon, tal vez le da la luna, you think that would cause for it, the heavens to be shaken? ¿Creen que eso va a dar la apariencia que los cielos sean conmovidos? It's possible. Es posible que eso acontezca. It's possible it may play out that way. Now, in the book of Revelation, en el libro de Apocalipsis, habla de este mismo evento. It talks about the same event as Matthew 24. In Revelation 6:14, Apocalipsis 6:14, dice, el cielo se replegó como un pergamino que se enrolla. It says, the heavens receded like a scroll being rolled up, and every mountain and island was removed from its place. Y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. And Revelation, sorry, perdón. Revelation goes into more detail. Apocalipsis entra en más detalle. And then it talks about the people of God being sealed. El pueblo de Dios va a ser sellado. And it talks about the seven plagues, las siete últimas plagas. And then Jesus will return. Y luego Jesús va a venir. I want us to meditate in this. En lo que meditamos en esto, vamos a ver una historia de la Biblia. Let's consider a story from the Bible where this same pattern could be seen. Este mismo patrón se puede ver. And you'll see what I mean. Espero que esto tenga sentido. Vayan conmigo a Daniel capítulo 9. Let's go to Daniel chapter 9. Daniel capítulo 9, Daniel chapter 9. And for a little context, para un poco de contexto, Daniel ya había interpretado varios sueños. Daniel had already interpreted a couple of visions and dreams. He did it in Daniel chapter 2 with Nebuchadnezzar. Lo hizo en el capítulo 2 con Nabucodonosor. Y luego lo hizo en el capítulo 4. He did it again in chapter 4 with Nebuchadnezzar in another vision, con Nabucodonosor en otra visión. Pero ahora, en Daniel capítulo 8, Daniel recibe una visión. Daniel receives a vision in Daniel chapter 8, and he can't figure it out. No puede entender la visión. And he's perplexed. Está preocupado. So, ¿qué hace Daniel? What does Daniel do? He goes to the Word. Él va a la palabra. Y en Daniel capítulo 9, versículo 2, Daniel chapter 9, verse 2, Daniel was reading from another prophet. Daniel estaba leyendo de otro profeta. Who was that other prophet? ¿Quién fue ese otro profeta? Jeremías. And he was reading from Jeremiah 25, de Jeremías 25. And in Jeremiah 25, it's basically saying the people of God
have messed up. En Jeremías 25 dice que el pueblo de Dios se ha equivocado. And so what does Daniel do? ¿Qué hace Daniel después de que él lee esto? After Daniel reads this, what does he proceed to do in Daniel chapter 9? ¿Qué hace Daniel en el resto de Daniel capítulo 9? He begins to pray. So that's step number two. Step number one to find the Lord is go to the Word. And when we're studying the Word, what's relevant? Cuando estudiamos la palabra, ¿qué es relevante? ¿Qué está pasando en mi vida? It's going to take us to prayer. Nos va a llevar a la oración. And Daniel begins to pray, Lord, I've messed up. Señor, me he equivocado. We've messed up. Nosotros nos hemos equivocado. And he starts to confess the sins of the people of God. Y comienza a confesar los pecados del pueblo de Dios. Y luego Dios le responde. God responds with the angel Gabriel. Le manda el ángel Gabriel. And in Daniel chapter 10, en Daniel capítulo 10, he says, you are beloved. Eres amado, Daniel. And God encourages Daniel. But he also gives him a sign. También le da una señal a Daniel en Daniel capítulo 9. God also gives Daniel a sign in Daniel chapter 9. That's going to happen 500 years later. What we know as the 70 week prophecy. Lo que aproximadamente va a pasar 500 años después, lo que nosotros conocemos como la profecía de las 70 semanas. And so I see a pattern here. Yo veo un patrón aquí. If we want to find God, si queremos encontrar a Dios, we need to start with His Word. Tenemos que comenzar con su palabra. And then we need to pray about what's going on right now. Dios nos... Comenzamos y luego de estudiar la palabra... Debemos de orar. ¿Qué está pasando? ¿Qué está aconteciendo ahora mismo? Because I forgot to say that Jeremiah 25 was talking about Daniel's time. Jeremiah had said 70 years later, and Daniel was living that. Se me pasó a decirles que en Jeremías 25, Jeremías está diciendo que dentro de 70 años iba a acontecer algo, y Daniel está viviendo eso. So Daniel is living what Jeremiah is referencing to. Daniel está viviendo lo que Jeremías había hecho referencia. Y eso lo lleva a la oración. That takes him to prayer. But he's also looking forward. También está mirando hacia adelante. What's next? ¿Qué es lo siguiente? And I want to talk about prayer. Quiero hablar un poquito de la oración. Jesus, in Luke chapter 18, Jesús habló de la oración en Lucas 18. Do you remember this parable? ¿Se acuerdan de esta parábola? If you go to Luke 18, si van ustedes a Lucas 18, in the first verse, it says that Jesus shared this parable to help his disciples learn about what? En Lucas 18:1, dice que Jesús compartió esta parábola para ayudarles a sus discípulos a entender qué. To learn what? Prayer. Oración. This is the parable of the persistent widow. Esta es la parábola de la viuda persistente. And it's a parable about prayer. And this has reminded me that I need to improve my prayer life. Esto me hace recordar a mí que yo tengo que mejorar mi forma de orar, de la oración. So what happens in this parable? There's a governor that does not believe in God. Hay un gobernador pagano, no cree en Dios. And it says this widow persisted in asking for help with her debtors or who she had gotten in trouble with. So esta viuda está detrás de este líder porque ella está endeudada y le está pidiendo ayuda, auxilio. And so it gets to the point, llega al punto, that the leader gets tired. El gobernador se cansa de la viuda. He gets tired of the widow. And he says, you know what? Fine, okay. Tú tienes la razón. Does the governor help the widow? ¿El gobernador ayuda a la viuda? Yes, sí.
Because he's just tired of her persistence. Él está cansado con la persistencia. Now, does God get tired of our persistence? ¿Dios se cansa de nuestra persistencia? No, he does not. Él no se cansa. But the moral of the story, el lema de la historia, es que Dios quiere escuchar nuestras oraciones. God wants to hear our prayers. He doesn't get tired. Él no se cansa. Because that is how we find God. Así es como encontramos a Dios. Through his word, through our context, what's going on, what are we looking forward to? And that should bring us to a powerful prayer life. Si estamos al tanto, ¿qué está pasando en nuestra vida? Eso nos debe de llevar a una vida, a un estilo de oración con nuestro Salvador. So God says, Dios dice, if a pagan governor answered the persistent widow, si un gobernador pagano le contesta la súplica de una viuda, ¿cuánto más Dios? How much more God wants to answer our prayers? So let me ask you something. Does God need our praises and our glory? ¿Dios necesita la adoración y la gloria que le damos a Él? Is he like a conceited God that says, yes, yes, praise me? Él es un Dios arrogante que dice, sí, sí, adórenme. No. God doesn't need our praises. Dios no necesita nuestras adoraciones. We need to praise God. Nosotros necesitamos adorar a Dios. Because we're telling our problems that we have a bigger God. Le estamos diciendo a nuestros problemas que nuestro Dios es más grande. Amén. Recently, I've been studying the book of Daniel more. Recién yo he estado estudiando el libro de Daniel más. Because I'm convicted that Jesus is returning. Amen. Tengo esta inquietud que Jesús está regresando. Y Daniel no es muy grande. The book of Daniel isn't that long. It's only 12 chapters. Solo son 12 capítulos. And as I have gotten into studying the Word of God more, en lo que he estado estudiando la palabra de Dios más, he notado que mi vida de oración ha mejorado. I've noticed my prayer life has been improving. Where I've been probably distracted, tal vez he estado distraído, and I'm being a little vulnerable. Estoy siendo aquí un poco vulnerable. Pero yo siento que el Espíritu me dice, estudia la palabra, ora. I feel the Spirit telling me, study the word, go to prayer. And I've been convicted. He llegado a la conclusión that Jesus is returning soon. Que Jesús viene pronto. How many of you believe that? ¿Cuántos de nosotros creemos eso? You know, está en nuestro nombre. It's in our name. Adventists. Los Adventistas. It means that we're waiting for their return. Estamos esperando la venida de Jesús. Recently, I went to a campery. Recién fui a un campamento. And we, with one of my other churches, con otra de mis iglesias, and we had like 40-something people go. Eran como 40 y pico de nosotros. And there was a lot of logistics and planning and fundraising. Había mucha logística y recaudando fondos y planificación. And the meals and the hotels and the gas. Y dónde nos vamos a quedar, la estadía, la comida, todo eso. But you know what? In that trip, en ese campurí, en ese viaje, two young people were baptized. Dos jóvenes entraron a las aguas bautismales. And that made it all worth it. Eso para mí me ayudó que todo valiera la pena. So I want to close with doing an appeal, an invitation. Quiero cerrar con hacer una invitación, una apelación. Que quiero comenzar que si hay alguien que no ha dado su vida a Cristo. Is there somebody here who hasn't surrendered their life to Jesus? That maybe you're tired of searching for God. Tal vez están cansados de buscar por Dios. Dios te está esperando. God is waiting for you. And maybe you've been trying to figure out, well, how do I find God? Tal vez alguien está en esa inquietud. ¿Cómo encuentro a Dios? Is there somebody here that's ready to make that decision? ¿Hay alguien acá que quiere tomar esa decisión por Cristo?
It takes a bold step. Es un paso valiente. Because like we heard in the children's story, there's going to be people that are probably going to ridicule you. Hay personas que te van a tal vez hacerte pasar ridículo. Te van a poner presión. They're probably going to put pressure on you. And like we were studying in the Sabbath School Quarterly, como estábamos viendo en el repaso de la lección, are we ready to serve until the point of death? ¿Estamos listos a servir hasta el punto de la muerte? So is there somebody here that's probably tired? Están cansados y no han tomado esa decisión. You haven't made a decision for Jesus. Is there somebody here this morning? ¿Hay alguien acá en esta mañana? Because I know Elder Derek and the other leaders, yo sé que los ancianos, los diferentes líderes, están listos, están dispuestos. I know you're ready to give Bible studies. Están listos para dar estudios. So we're here, we want to help you. Hay alguien acá y estamos dispuestos a ayudarte. Did I see a hand? ¿Vi una mano? No? Okay. Well, maybe you're not ready to take that decision. Tal vez no están listos para tomar esa decisión. Let me ask the rest of you now. Quiero preguntarle a los demás ahora. ¿Cuántos de nosotros queremos mejorar nuestro estudio de la palabra y nuestra vida de oración? How many of us want to improve our Bible study and also our prayer life? Okay, I see your hands. Yo veo sus manos. I'm going to invite you to stand up. Los voy a invitar que se pongan de pie. And we're going to sing this last hymn. Vamos a cantar este último himno.